ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. En el cuaderno de bitácora de Tirso de Molina, sobre había tribunal. Vamos a soplar la raya del amanecer. Pero como veo que por ser tú tan cotilla. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. Yo me bajo en Atocha. Yo me quedo en Madrid. Planetarios, bienvenidos a Madrid. Muy bien, así que empieza nuestro pequeño recorrido por la ciudad de Madrid, capital española. Ahora nos encontramos parados justo en el kilómetro cero. De aquí parten las seis radiales que van a todo el país. Entonces, este es el kilómetro cero de Madrid. Y justo al lado del kilómetro cero está el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que además es el edificio que sustenta el reloj que marca las 12 campanadas de cada año nuevo. Y como siempre, ¿no?, la economía sumergida que se encuentra todo esto para allá. Entonces, encuentras muchas personas vendiendo artículos en la calle. Y la verdad es que a veces quisieras colaborar, pero son mafias al final. Omar, tu planetario, nos encontramos en la Plaza Mayor de Madrid, una de las plazas más emblemáticas de todo Madrid, ya que por el año 700, cuando se inauguró, por decirlo así, pero no fue hasta el año 1050, 1100, donde ya fue reconocida como plaza, servía como conexión para Toledo y para Atocha. Entonces, pues claro, era el centro. Una de las cosas de la Plaza Mayor de Madrid es de que hay mucha venta callejera, hay mucho turismo, mucho de todo, encuentras de todo un poco. Entonces, entre tantos nombres que ha tenido la Plaza Mayor, está la Plaza de la Constitución, la Plaza Real, la Plaza Arrabal y ahora la Plaza Mayor. Ya lleva así desde 1970 y algo. Entonces, tenemos la Plaza Mayor de Madrid, así que es una maravilla, es una pasada. Y viniendo de una de las salidas de la Plaza Mayor, encontramos el Mercado de San Miguel, que es un mercado bastante emblemático de aquí de Madrid, ya que puedes encontrar ahí pues productos gourmet hechos por chefs que tienen estrellas Michelin. Está bastante bien. También en ese mercado puedes tener la suerte de encontrarte algún famoso de vez en cuando, así que está muy bien. Pues viniendo del Mercado de San Miguel y yendo hacia abajo en dirección a la Iglesia de la Almudena, tenemos la Plaza de la Villa. Vale, justo aquí tenemos la Catedral de la Almudena, que es donde se casaron los reyes actuales de aquí de España. Y la construcción pues duró la construcción duró 100 años. Empezó a construirse en 1883 y hasta 1993, que fue cuando se dedicó, pues no se terminó de construir. Así que, bueno, es muy bonita, es de culto católico. Bueno, justo aquí tenemos el Palacio Real de Madrid, que está justo frente a la Catedral de la Almudena, que tenemos aquí. Muy bien, pues el Palacio Real fue construido entre 1735 y 1764 y fue mandado a construir por orden del rey Felipe V. Entonces, estamos parados justo en la Plaza de la Armería, que es la que conecta al Palacio Real con la Iglesia de la Almudena y es donde se pone la alfombra roja para los actos de gran importancia a nivel español. Y frente al Palacio Real tenemos el Teatro Real. Y aquí frente a la fachada del Palacio Real se encuentran los Jardines de Sabatini, que llevan este nombre por el arquitecto que había construido las reales caballerizas que antes ocupaban este lugar. Se empezaron a construir en 1930 en los jardines y fueron abiertos al público por el rey Juan Carlos I en 1978. Bueno, ahora nos encontramos justo en la Plaza de España y aquí tenemos dos estatuas bastante simbólicas de Madrid, que es la de Don Quijote y su acompañante Sancho Panza, que tenemos justo de aquel lado. Omar, Don Planetario, nos encontramos en la estación de Atocha. Esta es una de las estaciones más concurridas de Madrid. De aquí salen trenes hacia varias ciudades, o por decir, a casi todas las ciudades de España y de Europa también puedes coger aquí. Así que esta es la estación de Atocha
tienes de todo, está muy, muy bien. Aquí tienes la zona de restaurantes abajo, tienes, ahí tienes toda la información para entrar ya a las plataformas y también tienes restaurantes y todo ahí. Muy bien, y aquí está la zona de los taxis de la estación de Atocha. Bueno, y ahí está la estatua en conmemoración a las víctimas de los atentados del 11 de marzo del 2004. Esto fue muy lamentable, fue un acontecimiento muy lamentable. Así que nada, esta es la estación de Atocha, así que está muy cerca del centro. Muy bien, y justo aquí detrás de nosotros, aquí, este edificio así bien bonito. Este es el Ministerio de Agricultura y Pesca. Entonces está justo frente a la estación de Atocha que tenemos de aquel lado. ¿Vale? Y como os decía, seguimos caminando hacia allá y ya vamos dirigiéndonos hacia el centro. Y justo aquí sobre el Paseo del Prado, pues tenemos bastantes cosas importantes. Tenemos el Museo del Prado, que nos pilla de aquel lado. Tenemos aquí el Caixa Forum, de este lado. Luego la estación de Atocha está hacia aquel lado. Y si seguimos caminando hacia arriba, vamos a llegar primero a la Plaza Neptuno y luego a la Plaza Cibeles. Justo aquí tenemos el Ministerio de Derechos Sociales, de Sanidad y de Consumo. Y nos pilla justo frente al Museo del Prado, que ya está del otro lado de la calle. Y no sé, allá está la entrada, pero todo esto lo constituye. Y justo allá tenemos la Fuente de Neptuno, que es donde celebra sus triunfos el Atlético de Madrid. Así que está, pues eso, viniendo desde Atocha hacia arriba. Pues justo el edificio que tenemos aquí detrás es el Palacio de las Cibeles, ¿vale? Se le conoce así, porque justo al lado pues tenemos la Plaza Cibeles, que es la plaza donde celebra sus triunfos el Real Madrid. Actualmente el Palacio de las Cibeles pues es parte del Ayuntamiento de Madrid. Justo frente al Palacio de Cibeles pues está el Banco de España. El Banco de España lo tenemos aquí. Entonces tenemos el Banco de España aquí en la esquina y luego ya nos situamos en la esquina y tenemos el Palacio de las Cibeles, la Estatua de las Cibeles, la Casa de América y al mismo tiempo, si seguimos subiendo hacia arriba, pues arrancamos hacia la Gran Vía, que es una de las calles más importantes y principales de aquí de Madrid. Luego, la calle que cruza el Paseo del Prado es la calle de Alcalá, que es una de las más largas de Europa. Muy bien, algo imperdible en Madrid es la monumental Puerta de Alcalá. Vamos, esta es la de toda la vida. Muy bien, pues la Puerta de Alcalá es una de las puertas principales que daba acceso a Madrid, a la ciudad. Fue construida entre 1760, bueno, en el siglo XVII, para no, casi al final. Así que, bueno, es algo que vale la pena ver. Y viniendo de la Plaza Cibeles, que está abajo, donde celebra el Real Madrid sus triunfos, son como unos 10 minutos caminando. Entonces está sobre la calle de Alcalá, la Puerta de Alcalá. Y aquí está la puerta de entrada al Parque del Retiro, o Parque del Buen Retiro. Está justo frente a la Puerta de Alcalá. Bueno, la creación de este parque inició en 1630, más o menos. Y a partir de ahí, pues bueno, fue avanzando todo hasta tenerle como le tenemos actualmente. Adentro hay monumentos importantes, hay un pequeño lago, hay un palacio que se llama el Palacio de Cristal, donde montan exposiciones regularmente. Luego también tienes espectáculos de títeres. Está muy bien también porque puedes venir a hacer deporte, tiene caminos para andar en bicicleta, para descansar, para desconectar. Está muy bien el Retiro, la verdad. Omar Tumulentario, nos encontramos en el 237 de la calle de Alcalá de Madrid. ¿Y qué se encuentra aquí? Pues la monumental Plaza de Toros de Madrid, la tercera más grande del mundo después de México y Venezuela, Valencia en Venezuela. Esta plaza fue construida entre 1913 y 1920. Pues está muy fácil llegar a la Plaza de Toros. Os venís por el Parque del Retiro, todo recto, ya sea en autobús o caminando. Caminando son unos 45 minutos. En 10 minutos en autobús llegáis aquí. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la. Qué bueno estar en casa. Vuelvo a Madrid. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Calles de Madrid, no me esperaba.